Estoy en Trujillo, la ciudad de la marinera, de los caballos de paso, de los caballitos de Totora, de un balneario espectacular como Huanchaco, la ciudad de la eterna primavera. Y hemos venido hasta aquí para hacer un recuento de los principales sucesos históricos ocurridos en esta tierra, desde tiempos prehispánicos, con culturas como Chimú y Mochica, hasta mediados del siglo XX. Esta es la hermosa Plaza de Armas de Trujillo. El clima está increíble. El cielo, espectacular. ¿Qué más se puede pedir? ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Casi 15.000 años y más de 40.000 sitios reconocidos en la región de la Libertad. Trujillo está más cerca del bicentenario que Lima. Los trujillanos ya están organizando seguramente sus celebraciones o la conmemoración del bicentenario. Es capital de la provincia del mismo nombre y del departamento de la Libertad. Es conocida como la ciudad de la eterna primavera. Tiene muy buen clima y en 1988 fue declarada capital de la marinera. Nació con la conquista española y se convirtió desde entonces en una de las principales urbes del Perú colonial y republicano. Sin embargo, el espacio en el que se desarrolló formó parte de una vasta área donde florecieron grandes culturas prehispánicas, civilizaciones que brillaron gracias a sus formidables logros en agricultura, orfebrería, cerámica y arquitectura. Una de estas civilizaciones fue la Moche, que se desarrolló en el periodo conocido como Intermedio Temprano, a inicios de la era cristiana. Hay varias culturas principales, no olvidemos que los Kupisnique también habitaron todos estos valles ricos de la costa norte. Tienen 3.000 años de antigüedad. Los Mochicas tienen 2.000 años de antigüedad. El complejo conformado por las huacas del Sol y de la Luna constituye un ejemplo del avance de la civilización Moche. Está ubicado a las afueras de la ciudad de Trujillo. Y sus hallazgos siguen sorprendiendo al mundo. Los Mochicas fueron capaces de construir enormes edificaciones de adobe como esta, en la que me encuentro en este momento, la llamada Huaca de la Luna. Tanto esta huaca como la Huaca del Sol
que queda enfrente. Eran fastuosas construcciones muy ornamentadas, llenas de espectaculares murales de colores. Aquí residían los sumos sacerdotes, que dedicaban gran parte de su tiempo al estudio de los astros. Eran astrónomos. En las zonas aledañas a las Huacas y en las partes altas del valle del río Moche vivían los campesinos, los pescadores, gente de condición más humilde. Muchos arqueólogos dicen que aquí se encontraba la capital de la cultura moche. Las pirámides moche están decoradas con vistosos murales que representan su actividad guerrera y ritual. La Huaca de la Luna es francamente impresionante. Te deja sin aliento estar aquí. Hemos encontrado diversos murales llenos de color y de diseños en alto y bajo relieve que representan rituales o escenas de la guerra. Este, por ejemplo, es un mural en homenaje al dios principal de los moche, Ayapaec, o dios decapitador. Se dice que en honor a él se realizaban macabros rituales que muchas veces incluían sacrificios humanos. De la Huaca de la Luna nos trasladamos a otro importante asentamiento moche, el complejo de El Brujo. Fue en El Brujo donde un extraordinario hallazgo nos hizo cambiar los esquemas que teníamos acerca de las relaciones de poder en el antiguo Perú. Estando en Trujillo, aprovechamos la ocasión para darnos una escapadita hasta la provincia de Ascope, al complejo arqueológico del Brujo. Aquí, en el año 2006, en lo que se conoce como Huaca Cao Viejo, un grupo de arqueólogos liderado por Réulo Franco hizo un descubrimiento impresionante que nos ayudaría a conocer mejor a la sociedad moche y al rol de la mujer en ella. Se trataba de la tumba de una sacerdotisa y dignataria moche que fue bautizada con el nombre de Señora de Cao o Dama de Cao, porque fue encontrada en el distrito de Magdalena de Cao, en Ascope. El cuerpo de esta mujer, bastante joven, ella tenía aproximadamente 25 años, estaba cubierto de adornos de oro y plata, y su piel presentaba tatuajes que representaban formas de serpientes en movimiento y de arañas. Y esto nos hablaría de su rol como intermediaria entre este mundo y el mundo de los dioses. El complejo arqueológico del Brujo es uno de los más antiguos e importantes de la costa norte del Perú. Siempre se ha hablado de hombres gobernantes de las sociedades del pasado, y esta es la primera vez que se descubre la tumba de una dignataria moche, y en verdad hoy constituye la primera tumba de una gobernanta en toda América Andina, porque tiene todos los emblemas de poder, los mismos que tiene el señor de Zipán o el viejo señor de Zipán. De modo que estamos hablando de una mujer fabulosa que gobernó este valle de Chicama hace casi 2000 años atrás. El arqueólogo Réulo Franco nos cuenta acerca del descubrimiento de este importante personaje. En principio, el trabajo de la apertura del fardo funerario de la señora de Cao ha sido un trabajo interdisciplinario con la participación de especialistas de alto nivel. Los resultados son los siguientes. Ella tenía una estatura de 1,48 m aproximadamente, murió cerca de los 25 años de edad y lamentablemente murió de posparto. De acuerdo a los estudios arqueológicos, hoy podemos saber de qué se alimentaba la señora de Cao.
Hemos hecho los estudios del cabello de la señora de Cao. Ella consumía granos de maíz en altos porcentajes y también productos marinos. Y también, obviamente, lo que a nosotros nos sorprende es el estado de conservación. Un extraordinario estado de conservación que nunca antes se había visto en unos restos de la cultura moche. La también llamada Dama de Cao estaba acompañada por tres personas que la protegían en su viaje al más allá. Estas estaban enterradas en tumbas cercanas a la dignataria. En el mismo lugar del descubrimiento, se ha levantado un moderno museo que sumerge al visitante en el mundo de los antiguos pobladores del Valle de Chicama. Aquí tenemos descubrimientos sensacionales porque hemos ido investigando el santuario principal moche, que es la Huacacao Viejo. Hemos encontrado los espacios ceremoniales. Cada espacio está ornamentado con pinturas murales, con figuras en alto relieve y representaciones del mundo mágico religioso de los moche. Pero también tenemos hallazgos del complejo arqueológico, como por ejemplo muchos entierros de diferentes épocas, de modo de que si nos visitan aquí al Museo de Cao, van a ver en cada una de estas salas los restos que hemos descubierto en estos últimos 25 años de investigación arqueológica. Territorio que habitaron los moche, se ubicaron los chimú. Ellos constituyeron un estado regional que abarcó un extenso territorio, desde Tumbes en el norte hasta el valle de Huarmey en el sur. La capital del reino chimú estuvo en Chanchan. Se desarrolló entre los años 1000 y 1200 de nuestra era y se asentó en los mismos territorios donde antes estuvo la cultura moche. Los chimú fueron estupendos urbanistas y la gran obra que nos dejaron fue justamente esta, su capital, Chanchan. Esta enorme ciudad de barro, de adobe, tenía 25 kilómetros de construcciones. Estuvo conformada por 10 sectores que funcionaban de manera autónoma, cada uno de ellos construido por un gobernante diferente. Estos sectores amurallados tenían amplias calles, plazas y recintos para la clase dirigente. Hoy en día, en Chanchan pueden verse restos de palacios y edificaciones que sirvieron de hogar a las clases dirigentes, además de otras áreas destinadas al pueblo o a los artesanos, a las clases intermedias. Las casas donde vivían las clases dominantes estaban adornadas con finas pinturas y con frisos de alto y bajo relieve que hasta el día de hoy se pueden apreciar aquí. De las actividades practicadas por los trujillanos en la actualidad provienen de tiempos inmemoriales, cuando eran realizadas por los antiguos pobladores moche y chimú. Por ejemplo, adentrarse en el mar a bordo de los hoy famosísimos caballos de totora. Estoy en Huanchá.
Chaco, uno de los balnearios más bonitos del norte de nuestro país. Está ubicado más o menos a 14 kilómetros al noroeste de la ciudad de Trujillo. Entre sus principales atracciones encontramos una buena gastronomía, campeonatos internacionales de surf y, por supuesto, los caballitos de Totora, que datan desde los tiempos de los Mochica y los Chimú. Hasta el día de hoy, los pescadores de la zona entran al mar en los caballitos de Totora, conservando una tradición que sigue pasando de generación en generación. En el siglo XV, los chimúes fueron anexados al Tahuantinsuyo. En esa conquista, murió su último rey, Minchan Caman. Pero el dominio incaico no duraría mucho. En 1532, Francisco Pizarro emprendió la conquista del Imperio Inca. En su marcha hacia el Cusco, los españoles fundaron la ciudad de Trujillo. Existe la versión que Trujillo tiene dos fundaciones, ¿no? Una en 1534 por Martín de Estete o por Diego de Almagro, todavía no se sabe muy claramente quién fue, aunque con toda seguridad, según José Antonio del Busto, fue en la segunda mitad de 1534. Pero la fundación definitiva es la de Pizarro en 1535, y recordemos que Lima también fue fundada por Pizarro en 1535. Tienen el mismo fundador, están fundadas el mismo año y con una diferencia de un par de meses aproximadamente. Trujillanos están muy orgullosos de haber sido fundados antes que Lima, en diciembre de 1534, pero la fundación oficial, tal como consta en los archivos de Indias y en todos los documentos oficiales españoles, es después que nosotros, es en marzo de 1535, con la presencia de Francisco Pizarro, que justamente el nombre de Trujillo es en honor a su ciudad natal, ¿no? Trujillo de Extremadura. Desde su fundación, Lima y Trujillo se configuraron como importantes centros de poder español en la costa. Ambas fueron fundadas en territorios muy densamente poblados por indios. La geografía también es un territorio semidesértico, bañado por algunos valles. Tiene la presencia cercana a un puerto, Trujillo con Huanchaco, Lima con el Callao. No olvidar que Trujillo fue la única y es la única ciudad capital que tiene nombre de origen español. Todos los demás son de origen nativo. Lima, Arequipa, Tumbe, Piura, Iquitos, etcétera, etcétera, son de origen nativo. Por eso que los documentos oficiales se le denominaba Trujillo del Perú para diferenciarlo de Trujillo Extremadura. De Trujillo se establecieron grupos de familias consideradas aristocráticas. En el hablar popular se les conoce como los pantorrilludos, a los antiguos aristócratas, que fueron grandes hacendados. Las antiguas haciendas azucareras se remontan al virreinato, y en este virreinato se amasaron grandes fortunas, y eso implicó un boato, un buen gusto también tradicional, que hacía la ciudad de Trujillo una gran competidora de Lima, y también tenía acceso por la navegación a lujos europeos equiparables a los de Lima, ¿no? La otra semejanza con Lima es que era una ciudad muy blasonada, muy señorial, con la presencia de familias nobiliarias, ¿no? Entonces eso hacía que a Trujillo le dijeran algo así como la otra Lima,
era una ciudad que cobró importancia no solamente por la presencia de muchas familias aristócratas, sino porque era una ciudad que estaba a mitad de paso entre Lima y San Miguel de Piura. En Trujillo se estableció un corregimiento de españoles y en 1609 la ciudad fue sede de un obispado que tenía la jurisdicción de varias provincias como Trujillo, Chachapoyas, Piura y Cajamarca, entre otras. Ese mismo año, un terrible terremoto destruyó la mayoría de construcciones de la ciudad y promovió la devoción por figuras religiosas como la Santísima Virgen del Socorro, a la cual se le levantó una iglesia en lo alto del balneario de Huanchaco. Por su cercanía al mar y su fama de ciudad opulenta, Trujillo sufrió el acecho de piratas y corsarios tales como el británico Edward Davis. Esta amenaza motivó que los vecinos solicitasen a las autoridades el levantamiento de una muralla. Así fue como el virrey Melchor de Navarra y Rocafull, el duque de la Palata, ordenó la construcción de una muralla de adobe. Las obras concluyeron entre 1688 y 1690 y fueron hechas, a decir verdad, sin mucho ingenio militar. Por esos mismos años, Lima, la capital del virreinato, también había sido rodeada de gruesas murallas. Los trujillanos, para no quedarse atrás, también querían su muralla. Esa muralla se levanta y fue escenográfica, un poco tipo Hollywood. Altura, 5 metros y pico, no tenía foso, no tenía puente levadizo, ¿no? Entonces, si hubiese querido, la invadían y la destrozaban. Y Trujillo fue la última ciudad en demoler sus murallas. Estas murallas fueron construidas por un alarife, o su construcción fue dirigida por un alarife de origen italiano, Giuseppe Formento, ¿no? Tenía 15 baluartes y 6 puertas. Era de adobe, con 4 metros de altura, 3 metros de ancho, y así como quedan algunos fragmentos de la muralla de Lima, todavía en Trujillo, a la altura de la plazuela del Recreo, podemos ver algunos fragmentos de la antigua muralla. Al igual que la de Lima, la muralla trujillana, conocida como la muralla española, murió virgen de pólvora, pues jamás probó su capacidad de defensa. Y al igual que la de Lima también, fue derrumbada en tiempos republicanos para dejar paso al crecimiento de la ciudad. Las reformas borbónicas se crearon nuevos virreinatos y se implantaron las intendencias, que reemplazaron a los corregimientos. Desde 1784, la ciudad de Trujillo se convirtió en la capital de la enorme intendencia del mismo nombre. Tendencia cubrió un territorio que hoy día es sorprendente porque implica Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Amazonas y parte de lo que sería hoy en día las provincias cercanas a Guayaquil, un poquito más arriba de la actual frontera. En época colonial, Trujillo tuvo personajes que con su obra contribuyeron a dotarnos de fuentes que hasta hoy nos acercan más a lo que fue aquella región del país durante el virreinato. Por ejemplo, en 1763, el corregidor Miguel de Feijoo hizo una relación descriptiva de la provincia de Trujillo. Este corregidor, que era un doctor, era un letrado, era un tipo ilustrado, como muchos de los funcionarios que empezaron a llegar con los Borbones, que tenía esta vocación por recoger datos, ¿no? Por hacer estadísticas, por hacer comentarios, por mandar informaciones muy organizadas, muy sistemáticas. Entonces, por ejemplo, la relación
de Feijóo de Sosa es muy útil para entender la realidad, no solamente de Trujillo, sino de buena parte de la costa norte del Perú en el siglo XVIII. Del mismo modo, en 1779, el sacerdote español Baltasar Martínez Compañón asumió como obispo de Trujillo. Este curioso personaje realizó una gran obra que quedó para la posteridad en la historia de Trujillo y de todo el país. Compañón recorrió su extenso obispado acompañado de artistas, dejando así un testimonio documental gráfico invalorable de las personas y costumbres de esta región, así como de las plantas y los animales del lugar. De su importancia política y religiosa, Trujillo tuvo también relevancia en el terreno comercial, ello debido a su poder económico y su cercanía al mar. Era una ciudad que comerciaba gracias a los contactos que tenía con el Tribunal del Consulado de Lima. Era una ciudad que comerciaba mucho con Panamá, concretamente con Portobelo, con Guayaquil, con Paita, con el Callao, con Arica. Y era también una zona que distribuía productos hacia Chachapoyas, hacia Cajamarca. A inicios del siglo XIX, en 1801 y 1802, reales cédulas dispusieron que las provincias de Maynas y Guayaquil pasaran a depender de la intendencia de Trujillo, lo cual acrecentó más su importancia. Años más tarde, al producirse los movimientos emancipadores en las actuales repúblicas de Argentina y Colombia, los líderes de la independencia advirtieron que de no liberarse el Perú, su situación peligraba. Por ello, luego de liberar Chile, José de San Martín ingresó al virreinato peruano por la ruta del Océano Pacífico. Para facilitar su plan, estableció comunicación epistolar con patriotas peruanos. El ejército de San Martín desembarcó en el Perú en septiembre de 1820. Desde la intendencia de Trujillo, el general argentino recibió un decisivo respaldo. En ese momento era intendente interino de Trujillo el criollo limeño José Bernardo de Tagle, el marqués de Torre Tagle. El problema de San Martín veía si se quedaba en Paracas, de entre Lima, capital del virreinato, y el sur era desierto, no había ciudades grandes. Dijo, me voy al norte de Lima, porque sabía que podía tener un respaldo, pero había que hacer un trabajo de proselitismo en el norte. Y es así que se afianza en Guaura y de ahí envía cartas a Torre Tagle. De las fuerzas libertadoras de José de San Martín, se promovió la acción patriótica de los vecinos del norte de nuestro país, especialmente de los que vivían en la ciudad de Trujillo. Con el respaldo del cabildo, el intendente de entonces, José Bernardo de Torre Tagle, el marqués de Torre Tagle, proclamó la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820, 7 meses antes de la independencia de Lima. Este acto tuvo lugar en la Plaza de Armas de Trujillo, que está aquí, a una cuadra y media, más o menos. La comitiva salió desde aquí, desde la Casa de la Emancipación. Trujillo fue la primera ciudad de nuestro país en proclamar su independencia. Otras ciudades, especialmente del norte del Perú, no tardarían en seguir su ejemplo.
este motivo, en 1822, se le confirió a Trujillo el título de Ciudad Benemérita y Fidelísima de la Patria. Fue en una vivienda conocida como la Casa de la Emancipación, desde donde salió Torre Tagle junto a los demás patriotas rumbo a la Plaza de Armas para proclamar la independencia. La zona más fuerte, más consolidada, donde está más segura la independencia, es justamente el norte, la antigua intendencia de Trujillo. La principal batalla de la emancipación de la intendencia de Trujillo no es en el actual territorio de la Libertad, sino en cerca de Chachapoyas, la batalla de Higo Surco, donde hay un famoso batallón de patriotas voluntarios que derrota ahí a la guarnición española, evitando que se aproxime al actual territorio de la Libertad. El intendente Marqués de Torre Tagle envió una milicia para enfrentar a los realistas en Chachapoyas. La batalla de Higos Urco, librada el 6 de junio de 1821, fue de vital importancia para consolidar la independencia del norte del Perú. Ya San Martín tenía la seguridad de contar con el apoyo de toda la costa norte, que no solamente era un apoyo político, sino que de la costa norte mandaban dinero, mandaban recursos humanos, otro tipo de recursos como alimentos y todo eso, que era muy importante para la campaña libertadora o para la campaña de la independencia. En 1821, San Martín promulgó un reglamento donde creó el departamento de Trujillo en reemplazo de la intendencia del mismo nombre. Lamentablemente, el militar argentino no pudo vencer a los realistas, que eran fuertes en la Sierra Sur, y tuvo que abandonar el Perú sin cumplir su objetivo, lo que no tardó en generar un caos político. En agosto de 1823, el Perú tenía dos presidentes y dos congresos: José de la Riva Agüero en Trujillo y el Marqués de Torre Tagle en Lima. Finalmente, el Congreso llamó a Simón Bolívar, quien consolidó la independencia del Perú y de Sudamérica. Uno de sus más fieles y efectivos colaboradores fue el liberteño José Faustino Sánchez Carrión, quien había sido alumno del prestigioso seminario de San Carlos y San Marcelo en Trujillo. Bajo iniciativa de Sánchez Carrión, se creó en 1823 la Universidad de Trujillo. La importancia de Trujillo es que tuvo la primera universidad republicana. Su universidad fue fundada por Bolívar cuando estaba en Huamachuco, y parece que el principal interesado en fundar una universidad en Trujillo fue José Faustino Sánchez Carrión, y eso le da un plus a la ciudad, ¿no? Porque cuando hay una universidad, hay un movimiento intelectual, hay un movimiento cultural. Bueno, es muy importante que en el periodo inmediato en que se ocupa Bolívar de la dictadura y conduce el destino del Perú para lograr el triunfo de Junín y Ayacucho, que es entre marzo de 1824 y diciembre de 1824, la capital del Perú es Trujillo. Lima estaba temporalmente ocupada por los españoles, o en todo caso había un ir y venir de españoles y una inseguridad para que ahí estén instalados los poderes públicos. Y es en Trujillo que se inauguran varias cosas importantes: la primera Corte Superior de Justicia independiente, la constituye ahí Bolívar, con el famoso jurista Vidaurre. En 1825, con la independencia ya obtenida y todavía bajo el gobierno de Bolívar, el departamento de Trujillo se convirtió en La Libertad. Un personaje importante de este periodo fue Luis José de Orbegoso, criollo nacido en la Sierra Liberteña. Él era un vecino notable de Trujillo, que en septiembre de 1824 fue nombrado prefecto de la Libertad. Orbegoso apoyó la guerra de la independencia
y fue uno de los principales caudillos que pugnaron por el poder a inicios de la República. Presidente del Perú entre 1833 y 1835, Orbegoso falleció en 1847, retirado ya de la vida pública en su casona trujillana. Desde mediados del siglo XIX, el Departamento de la Libertad tuvo un auge agrícola, basado sobre todo en la producción de caña de azúcar. Este hecho coincidió con el boom guanero que produjo jugosos ingresos al presupuesto del Estado y repercutió en el desarrollo de la ciudad de Trujillo. Muchos de los recursos del guano fueron invertidos en su agricultura, aprovechando un suelo que es muy favorable para el cultivo de la caña, ¿no? La demanda internacional fue importante porque en Estados Unidos estaba la guerra de secesión, en el Caribe, Puerto Rico y Cuba estaban en plena guerra por su independencia, entonces los precios de la caña o del azúcar aumentó. Esta es la época dorada de familias importantes, decimonónicas, como los Orbegoso, los Iturregui, los Puente, los Bracamonte. Esa época de relativo esplendor, cuando estas familias pues tenían sus casonas solariegas en la ciudad, vivían en las casas, en sus casas haciendas, mandaban a sus hijos a estudiar a Lima. También en el siglo XIX se desprendieron del Departamento de la Libertad los territorios de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Amazonas, que pasaron a formar nuevos departamentos. Sin embargo, el Departamento de la Libertad se mantuvo como el más importante del norte del país, con grandes haciendas y residencias de familias acaudaladas, muchas de ellas de origen extranjero, como la del alemán Luis Albrecht. Sin embargo, la guerra con Chile trastocaría toda esta situación. En septiembre de 1880, dueños de Tarapacá, Tacna y Arica, los chilenos organizaron una expedición con el fin de destruir el aparato productivo agroexportador de la costa norte del Perú. Como el ejército peruano estaba apostado en Lima, los chilenos destruyeron la propiedad privada y cobraron altísimos cupos en haciendas y ciudades norteñas. El entonces alcalde de Trujillo, Cecilio Cox Doray, tuvo que pagar con sus propios ingresos cupos para salvar a la ciudad de Trujillo de los saqueos e incendios. Recordemos que estas expediciones de castigo estaban destinadas a que el Perú no pudiera exportar, ¿no? Por eso se destruyeron ingenios, haciendas, líneas de ferrocarril, se destruyeron puertos, se pidieron cupos. Entonces las familias trujillanas fueron muy castigadas política y económicamente. Quizás las únicas familias que pudieron sobrevivir a este embate de rapiña fueron aquellas que tuvieron mejores recursos para poder defenderse y pagar los cupos, o en todo caso familias de origen extranjero que levantaron su bandera nacional para que el enemigo no pudiera destruir sus propiedades. Trujillanos y trujillanas de todos los estratos sociales colaboraron con la defensa de la patria. Lo hicieron a través de contribuciones económicas y conformando batallones militares. Uno de estos personajes fue el bravo coronel Ricardo O'Donovan, que murió peleando en la desigual batalla de Arica el 7 de junio de 1880.
Después del desastre que significó la guerra, la economía trujillana pudo recuperarse a fines del siglo XIX bajo el influjo de la producción de caña de azúcar. Quienes tuvieron el control fueron los grandes terratenientes, la mayoría de origen extranjero. Estos empresarios fueron absorbiendo a los pequeños y medianos hacendados que no pudieron soportar el colapso provocado por la invasión chilena. En el Valle de Chicama, cuando hubo un nuevo boom de del azúcar a partir de la década de 1890, que hizo que muchos de los pequeños y medianos agricultores desaparecieran ante la expansión voraz de tres grandes empresas azucareras, y las tres vinculadas al capital extranjero, ¿no? Una fue Casa Grande, propiedad de la familia Hildemeister, que era la hacienda más grande del Perú, Casa Grande, porque llegaba hasta la selva. La otra era Roma, la hacienda Roma, propiedad de la familia Larco, de origen italiano. Y la otra era la hacienda Cartavio, propiedad de la Casa Grace, es decir, de capitales anglosajones. En las primeras décadas del siglo XX surgió un grupo de jóvenes rebeldes e iconoclastas interesados en la literatura, las artes plásticas y el periodismo, que se reunieron en torno a la Universidad de Trujillo. Esta gran generación, que se convirtió en un símbolo de su tiempo, fue conocida como la Bohemia Trujillana o el Grupo Norte. Entre los escritores están Víctor Rulalle de la Torre, César Vallejo, que es poeta, Alcides Pelusín, que también es poeta, pero también están, por ejemplo, Macedonio de la Torre, que es a la vez que un músico, un artista plástico, un importante pintor y escultor. Y también está Carlos Valderrama, que es un músico, es el fundador de lo que se llama la música sinfónica inca o sinfónica peruana en el país, y de la famosa pieza Vírgenes del Sol. Del siglo XX, aquí en Trujillo, se reunió un grupo de jóvenes intelectuales interesados en literatura y en pensar a nuestro país de manera diferente. Este grupo fue conocido como la Bohemia Trujillana y más tarde como el Grupo Norte. Fundada por José Garrido y por Antenor Orrego, la Bohemia Trujillana era un club literario de vanguardia, donde se recitaban poemas, se discutía acerca de literatura y de diversos temas de interés vinculados a la realidad de nuestro país. Un jovencísimo César Vallejo, por entonces estudiante de la Universidad de Trujillo, fue uno de sus miembros. Del Grupo Norte saldrían los primeros dirigentes apristas, como Alcides Espelucín y un joven Víctor Raúl Haya de la Torre. La Bohemia de Trujillo es muy importante, existe a partir sobre todo de 1914 hasta 1921-1922, en que sus principales integrantes se trasladan a Lima. A principios del siglo XX ha existido esta tertulia literaria, ¿no?, que llamaron la Bohemia Trujillo, ¿no?, donde estuvo Macedonio de la Torre, César Vallejo, Haya de la Torre, Antenor Orrego, y que para muchos pues es el embrión, ¿no?, algo así como el embrión del APRA. El APRA surgió en medio del dominio económico de las grandes empresas azucareras vinculadas al capital extranjero, enarbolando un discurso antiimperialista. Se trataba de un frente de trabajadores manuales e intelectuales que tenía como objetivo la lucha contra el imperialismo yanqui, la unidad política de América Latina, la nacionalización de tierras e industrias y la internacionalización del Canal de Panamá. Su líder era el joven trujillano Víctor Raúl Haya de la Torre, quien se convertiría en el político peruano de mayor trascendencia en el siglo XX.
Esto explica en parte el éxito del futuro discurso antiimperialista de Víctor Raúl Ayala Torre, pues, ¿no? Nacido en Trujillo y cuya familia materna, los de la Torre, que pertenecían pues a una familia relativamente aristocrática en Trujillo, justamente fue una de las familias que pierde su hacienda frente pues a la vorágine de estas tres empresas controladas o inyectadas con capital extranjero. Rulaya de la Torre, que es el, como todos sabemos, el trujillano más célebre, fundador del Partido Aprista y a la vez líder generacional de todo lo que es la bohemia de Trujillo, los movimientos por las 8 horas, por la reforma universitaria. La casa natal de Aya de la Torre, ubicada en la calle Orbegoso, es hoy la sede del Centro Cultural de Trujillo. En 1929, a fines del gobierno de Augusto Beleguía, se levantó un enorme monumento en la plaza principal de Trujillo. Fue traído desde Alemania y generó una serie de debates. Entonces vienen las diferentes anécdotas. Que era muy elevado, la iglesia dijo que no iba a ser más alta que la catedral. Los trujillanos con casa en un piso dijeron que van a presentar chatas, una serie de anécdotas. El asunto es que tenemos un monumento alemán de mármol de travertino con personajes arios con una simbología netamente germana. Creo que un monumento de ese tipo no va con el entorno de la plaza, ¿no? Antes había una pileta, la pileta que ahora está en la plazuela del Recreo, que ojo, esa es una pileta decimonónica, en piedra blanca, es de la década de 1860. El Partido Aprista se hizo fuerte en el norte, especialmente en el departamento de La Libertad y en la ciudad de Trujillo. El APRA era un decidido opositor al gobierno de Luis Sánchez Cerro. Los apristas lo acusaban de haber ganado con fraude las elecciones de 1931, dejando fuera del gobierno a Aya de la Torre. El APRA había denunciado las elecciones de 1931, dijeron que Aya de la Torre había sido el legítimo vencedor y no reconocían el gobierno de Sánchez Cerro. El gobierno de Sánchez Cerro dio una ley de emergencia y deportó y detuvo a muchos líderes apristas, entre ellos a Víctor Raúl. En 1932, los apristas que estaban en libertad emprendieron una campaña subversiva. Fue así que se sucedieron levantamientos apristas en El Callao, Trujillo, Huaraz, Cajamarca y otros lugares del norte y del centro del país. Candidato ganador Sánchez Cerro, que ganó por un estrecho margen, y generó esto también ante la reacción y protesta del Partido Aprista una enorme represión, y esto desembocó en la rebelión y revolución de Trujillo, que duró casi una semana en que estuvo la ciudad tomada. Alguien habló, y con mucha razón, de 1932 como el año de la barbarie, ¿no? Es decir, un año en que el Perú estuvo casi al borde de una guerra civil, ¿no? Y no solamente por la revolución aprista de Trujillo, sino porque aquí en Lima el mismo presidente había recibido un atentado contra su vida al salir de la iglesia matriz de Miraflores. Fueron épocas muy difíciles. 1932 fue un año muy duro para nuestro país y especialmente para Trujillo.
¿Qué fue lo que pasó? Fuerzas rebeldes al gobierno de Luis Sánchez Cerro tomaron la ciudad y nombraron prefecto a Agustín Haya de la Torre, hermano de Víctor Raúl. El gobierno envió tropas del ejército y unidades de aviación para recuperar la ciudad. Los rebeldes fueron derrotados tras una lucha encarnizada que terminó con una represión militar brutal. Hubo cortes marciales y fusilamientos masivos. La revolución aprista de Trujillo, pues, forma parte de esa historia un poco épica del APRA, ¿no? Hay muchas versiones, ¿no? Se supone que en 1932 los principales líderes apristas o estaban deportados, o estaban encarcelados, o vivían en la clandestinidad, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no se puede probar la conexión entre la dirigencia y el pueblo de Trujillo, ¿no? La versión oficial es que la dirigencia del partido, ¿no?, o los dirigentes de ese momento no podían controlar o no pudieron haber dirigido el movimiento. Por eso se habla, pues, de una rebelión del pueblo aprista, en este caso del pueblo trujillano aprista. Tras esa dura experiencia, Trujillo volvió a la normalidad de manera paulatina. A lo largo del siglo XX, se fue consolidando como una de las ciudades más importantes del país, desde todo punto de vista, en términos económicos, artísticos, arquitectónicos, históricos y, por supuesto, gastronómicos. Hoy Trujillo es una urbe en constante crecimiento, que por lo mismo afronta grandes retos y desafíos. De lo que no existe duda es de que los trujillanos tienen muchos motivos para sentirse orgullosos de sus raíces milenarias. Historia la que se escribió en este territorio, ¿no? Hoy Trujillo sigue siendo un polo importante de desarrollo del norte de nuestro país. Les recomiendo que vengan a visitar Trujillo. Yo me pasé unos días espectaculares en el Hotel Casa Andina y quiero agradecer además al señor Víctor Córdoba de Transportes Belmaj por haber movilizado al equipo de Sucedió en el Perú aquí. Muchísimas gracias, Trujillo, por habernos recibido tan bonito. Nos vemos en la próxima.